Hola amigos, ¿cómo están? Aquí estamos en un nuevo video en donde quería mostrarles esta camioneta, una Ford Ranger motor 2.5 Maxion de la marca International, según lo que estuve viendo. El tema acá es que la camioneta presenta mucho humo por el tubo de escape al momento de acelerarla. El dueño comentó que él le mandó hacer la bomba inyectora y los inyectores nuevos y aún el vehículo continúa con el mismo síntoma. También se salió a probar la camioneta a la carretera y tenía un ruido como si tuviera el tubo de escape roto en alguna parte. También al momento de arrancar el motor y nosotros estar viéndolo, se observa que salían gases quemados por aparentemente la junta del múltiple de escape, por ahí se veía humo. ¿Ya? También comentar que este motor es un motor 100% mecánico y con inyección directa, o sea, acá el inyector está directamente sobre la cabeza del pistón. También realicé una prueba que fue desconectar la manguera que sale desde el compresor del turbo hacia el intercooler con el motor a ralentí, y la verdad, el aire comprimido que sale desde el turbo, o del compresor mejor dicho, no salía con mucha presión, por lo cual se decidió retirar los múltiples de admisión y de escape para examinar qué es lo que está pasando, ya que como les dije estaba tirando gases quemados por ahí por la junta donde se une la culata o tapa de cilindros con los múltiples de admisión y de escape. Bien, acá podemos ver el múltiple de escape de este motor y si nos fijamos con atención, el múltiple central está limpio y los de los extremos tienen manchas negras por uno de sus lados. Eso demuestra que estaba fugando parte de los gases quemados que salen de los cilindros. Se estaban escapando hacia afuera del colector de escape. Voy a mostrarle una foto de la junta o empaquetadura que va aquí. Bien, acá podemos ver la junta que por uno de sus lados es metálica y por el otro lado es de tipo fibra. Acá podemos ver en las esquinas o en los extremos que está negro. Eso es porque estaba fugando gases de escape. Ahora si observamos la junta por el otro lado, también vemos negro en los extremos. Y en uno de los extremos la junta está rota, o sea, el calor del escape rompió prácticamente la junta en ese lugar, dejando salir más gases hacia afuera del múltiple o colector de escape. Bien, y ahora se tomó la decisión de investigar por qué ocurrió esto con la junta. Acá primero que todo se limpió suavemente ese plano que tiene el múltiple de escape y se midió con una regla y se descubrió de que el múltiple de escape está torcida en esa superficie, no está recto. Entonces eso podría ser el por qué ocurrió esto. También se revisó el plano a la salida de los colectores o múltiples de la culata o tapa de cilindros y se comprobó que estaba perfectamente recto en la culata. Pero el múltiple de escape y el múltiple de admisión no estaban planos o rectos, sino que estaban arqueados por el calor producido por el motor. Bien, acá se tomó una decisión de llevar el múltiple de escape a una rectificadora para que le hagan de nuevo la superficie plana con respecto a la culata. Y lamentablemente, en el lugar donde estoy viviendo en este minuto, ninguna rectificadora ni tornería aceptaron el trabajo. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Ah? ¿Qué hacemos con el cliente y con el vehículo desarmado? Así que bueno, se nos ocurrió esta idea de conseguir un vidrio totalmente recto, comprar una lija y a la vieja escuela comenzar a lijar esa superficie. Bien, ahí podemos apreciar que luego de unas pasadas, la lija solamente comió el colector del centro y los extremos no comió prácticamente nada. Ahí podemos evidenciar que está torcida esta superficie. Y bueno, luego de bastante trabajo y un par de horas lijando, se logró mejorar casi al 100%, diría yo,
ese defecto del colector de escape de este vehículo. Bien, acá se me olvidó tomarle una foto, pero se le realizó el mismo trabajo al múltiple de admisión, porque también presentaba una pequeña curvatura. Acá podemos ver fotos de la culata, cómo quedó marcado, donde la junta se rompió. Y ahora ustedes se preguntarán, ¿qué tiene que ver todo esto con que le salga mucho humo por el tubo de escape a un motor diésel? Bien, acá podemos ver una foto de un turbo o parte de un turbocompresor. ¿Qué es lo que es un turbo? Un turbo, en términos simples, es una bomba de aire, ¿ya? Una de las partes del turbo es una turbina que es movida por los gases quemados que salen del motor, ¿ya? Esos gases quemados salen desde los cilindros, pasan por el múltiple de escape, entran en la turbina del turbo, valga la redundancia, hacen mover esos álares que se ven en la foto y luego salen hacia el tubo de escape para afuera del vehículo. Bien, por el otro lado de esos álares tenemos el compresor del turbo, que es muy parecido en su forma en esos álares. Ahí voy a tratar de poner una foto. Y esos dos álares o esas dos turbinas están conectadas por un eje, ¿ya? Entonces, al momento que salen más gases de escape del motor, la turbina o el compresor, mejor dicho, va a girar más rápido. Ese compresor, al moverse, absorbe aire del medio ambiente, lo comprime y envía ese aire comprimido por el múltiple de admisión hacia los cilindros. ¿Y qué tiene que ver todo esto que yo estoy hablando con que el vehículo tire humo por el tubo de escape? Bueno, como les comenté recién, el turbo es movido gracias a los gases de escape que salen del motor. ¿Y qué es lo que pasa si tenemos fugas de gases por alguna parte, ya sea que tengamos el colector o múltiple de escape roto, tengamos la junta o empaquetadura del múltiple que esté rota, que tengamos torcido el múltiple? Pueden ser muchos factores. ¿Qué es lo que pasa ahí? Ahí lo que pasa es que el compresor del turbo va a girar a menos revoluciones porque como se están escapando los gases de escape por otra parte, el turbo no va a girar a la misma velocidad para la que estaba pensado. Entonces al motor le va a faltar aire para quemar el combustible que se está inyectando dentro de los cilindros y ahí podemos tener humo por el tubo de escape que sería diésel no quemado completamente. También podríamos sentir que el vehículo tiene poca fuerza porque le está faltando aire, oxígeno para quemar el combustible. ¿Ya? Entonces, todo esto es un sinfín de cosas que el motor diésel, sobre todo el motor turbo diésel, tiene que tener todo en perfectas condiciones para que el motor funcione bien, no contamine tanto el medio ambiente, tenga toda la potencia para que así el motor trabaje correctamente. Todo este sistema de escape y de admisión en un motor turbo, sobre todo, tiene que estar totalmente hermético para que el sistema funcione perfectamente. En este caso, este vehículo, como les comenté al principio, es un motor totalmente mecánico. Son pocas cosas que pueden ser de que sintamos poca fuerza, pero si fuese un motor diésel electrónico, ahí, ¿por qué el vehículo tira humo o porque tiene poca fuerza? Podrían ser miles de cosas. Ahí tendríamos que conectar un equipo de diagnóstico en el vehículo para saber si no tiene algún problema en algún sensor de presión de múltiple de admisión, por ejemplo, muchas cosas. Pero también hay que descartar la parte mecánica, que es lo mismo, que sería el turbo, que no tenga juego el eje, que no esté desgastado, que los múltiples o colectores estén totalmente herméticos con respecto a la culata. Y no tengamos fugas de presión de gases de escape o de gases de admisión por ahí. Así que bueno amigos, espero que se haya entendido el video. Ahora voy a tratar de poner un video con el tema ya solucionado
se salió a testar el vehículo en la carretera, al acelerar con el pedal a fondo, no presentaba ningún humo andando en la carretera, perfecto. Cuando el motor está detenido, sí sale un poco de humo, que es normal en todos los motores de diésel, sobre todo los más antiguos. Cuando tú lo aceleras en vacío, tiran un poco más de humo que un motor electrónico. Pero bueno, el cliente quedó conforme, sintió la mejoría, él lo siente más porque él, como conoce más su vehículo, él es el que sabe realmente cómo detectar la mejoría en su camioneta. Aquí, una vez que limpié, me di cuenta que acá tiene un inserto de rosca y ese inserto sobrepasa el plano. A ver si se ve ahí. Aquí hay que rebajar eso porque aquí el múltiple de admisión no va a cerrar bien. Así que bueno.